Vos que seguramente te tirás a llorar en tu casa y no sabes. No, yo no, usted no me conoce, no me puede ofender. Gracias, por favor. Otro. No me conoce. Seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches. Todos juntos, la verdad que es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Nosotros somos conscientes de que no es el resultado que queríamos darle. Sabemos que esto nos complica muchísimo la clasificación. Pero también sabemos que tenemos un plantel de jugadores que en la adversidad tiene que sacar del pecho y hacerse cargo de lo que estamos haciendo, igual nosotros como cuerpo técnico. Así que lo único que yo le podría pedir a la afición es que en otros momentos que pasaron cosas parecidas, ellos estuvieron con nosotros y al fin y al cabo pudimos darle alegría. Así que lo que les pediría es lo mismo. No que estén contentos, porque la verdad es que no, pero le pediría que tengan la tranquilidad y el compromiso que el grupo los va a respaldar y que necesitamos el respaldo de ellos. Usted. ¿Para usted cómo? ¿El resultado fue positivo entonces? Pregunto. Este señor, desde que vino, está complicadito. Mirá, vos tenés un problema. ¿Jugaste alguna vez al fútbol? Sí, jugué. Ah, sí. Bueno, no se nota. Sí. No se Por nota. Eso quiero subir. Porque nosotros como deportistas, claro que queremos ganar, ¿no? Y para personas como vos solo sirve ganar. Para nosotros que somos deportistas y sabemos que ganar es lo que menos hacemos todo el tiempo, ¿no? Porque competimos demasiado y ganamos poco, no es lo más importante. Ahora, sinceramente el único victorioso acá es Real Esterí, por lo que vos crees. Para nosotros era muy importante ganar, no se dio, hubieron un montón de cosas buenas. Y somos un equipo que en la adversidad creo que empieza a sacar la fortaleza que tiene adentro y es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Sabes? Bueno, nosotros no trabajamos solo un sistema, ¿no? Desde la pretemporada trabajamos dos o tres sistemas. Es algo habitual para nosotros cambiar en diferentes circunstancias. Así que no creo que haya sido por el sistema. Fue porque el fútbol es así. Nosotros tenemos una base de jugadores, pero somos de rotar. Lo que presentamos en Managua fue una cosa por un tema de lesión también, que no hubo un jugador, pero lo recuperamos para esta. Y nada, creíamos que era lo que había que hacer. Por 94 minutos y medio la cosa estaba bien y en los últimos 30 segundos se cambia todo, pero esto es fútbol y esto es así.